Resultado final, Deportes Santa Cruz 0, Deportes Vallenar 0. Nuestra expresión de juego ofensiva la verdad que no fue buena. La verdad que le tenía bastante respeto a este partido. Lo leo desde que terminó el partido allá ante el Caguano, lo que nos iba a tocar de rival, digamos, y lamentablemente se dio... como lo hablamos el lunes, lo hablamos el martes, hoy día lo repetimos de nuevo en la charla, de que no iba a ser un partido fácil, de que si no estábamos, o sea, defensivamente en general, digamos, no tuvimos grandes problemas. Yo creo que tuvimos la tranquilidad de resolver los problemas que nos, en algún momento, entre comillas, problemas que nos podía originar Vallenar. Yo creo que lo resolvimos bien. Pero todo lo que fue en función del arco contrario, estuvimos muy lejos de lo que habitualmente hacemos. Así que lamentable, porque necesitábamos los 3 puntos en función de quedar lo más cercano al puntero. Y bueno, ya es para lamentar y amargarnos más nomás. Sí, creo que un primer tiempo bastante errado nuestro. Si bien ellos se pararon bien ahí en, como decís tú, las 2 líneas 4 que armaron. Nos costó mucho, tuvimos muy poca movilidad el primer tiempo. Si bien intentamos, pero pues no se pudo. El segundo tiempo mejoramos un poco, tuvimos unas opciones claras, pero ellos, como te digo, se cerraron bien y no pudimos sobreponernos ante esas 2 líneas 4. Diego Paso recién nos decía que el punto que se había traído de Talcahuano, si hoy día no se ganaba, no servía de mucho. Obvio que no sirve de ganar. Es un punto, habrá que ver qué pasa al final, ¿no? No soy adivino y no te puedo decir si nos va a servir o no este punto, pero sumar siempre es importante y el domingo tenemos la chance de volver a sumar de a 3 y tratar de hacerlo de la mejor manera. Sí, es un partido complicado la verdad y como decías tú, había que ganarlo sí o sí para seguir peleando en la punta, pero pucha, no se dio. Y igual el rival nos complicó en lo que iba a meterse atrás. Por ejemplo, yo te cuento una anécdota. Cuando sacó el partido, el DT nos dice: muchachos, sorry, nosotros veníamos a hacer lo nuestro. Entonces igual... aquí ha demostrado que el otro equipo se dedicó a solamente defender y nosotros tratamos, tuvimos ocasiones, tuvimos aciertos, tuvimos errores, pero no se pudo. ¿La tuviste? Sí, no, voy a dormir con esa ocasión porque, pucha, igual no jugaba hace rato, entré y cuando me quedé la pelota dije, oh, ahí está el gol y no se dio, pero bueno, a seguir trabajando. Sí, yo creo que fue un partido bastante amargo, bastante difícil, no pudimos entrar y... hicieron tiempo y bueno, no pudimos, no se nos dio tampoco. Creo que fue un primer tiempo duro, el segundo creo que la tuvimos más,
Tuvimos varias oportunidades que a lo mejor no las aprovechamos y creo que ahí ellos cerraron el partido también. ¿Qué pasa por dónde, dices tú? ¿Por un poco más de asociaciones o por entrar con pelota detenida? ¿Nos faltó eso? Yo creo que no se dio nomás. Yo creo que es eso. No se dio y a veces las cosas son así. Claro, ahora viene un rival también que es bastante difícil, La Pintana. Ellos vienen repuntando. ¿Cómo lo ves ese partido? Complicado como todo. Esta edición es muy irregular y creo que todos los partidos son complicados. Creo que hay que trabajar bien estos días para llegar bien, descansar, alimentarnos bien y creo que vamos a llegar bien al partido.